Oso Eduardo, quien sus amigos lo conocían como Winnie the Pooh, o Pooh. Estaba caminando por el bosque un día, zumbando muy orgulloso a sí mismo. Él había hecho una canción esa mañana. De repente, Pooh llegó a una orilla de arena, y en la orilla había un hoyo muy grande. ¡Ajá! Sí, yo sé algo de algo. Este hoyo significa un conejo, y un conejo significa compañía. Y con compañía significa comida. ¿Hay alguien dentro de ese hoyo? No, no debes de gritar tan fuerte. Yo te oí muy bien en ese hoyo. ¡Molestia! ¡No hay nadie ahí! ¡Nadie! Debe de haber alguien ahí dentro. ¿Por qué alguien debe de haber dicho nadie? ¡Hola, conejo! ¿Eres tú? ¡No! ¡Pero no es la voz del conejo! ¡No le creo! ¡Debe de serlo! ¡Oh! Bueno, ¿podría muy amablemente decirme dónde está conejo? Elsa ha ido a ver a su amigo Oso Pooh, quien es un gran amigo de él. Pero este soy yo. ¿Qué clase de yo? Oso Pooh. ¿Estás seguro? Seguro, muy seguro. Oh, bueno, entonces entra. Entonces, Pooh empujó y empujó y empujó hacia dentro del hoyo. Tú estabas correcto. Eres tú. Estoy contento de verte. ¿Quién creías que era? Bueno, no estaba seguro. Tú sabes cómo es en el bosque. Uno no puede dejar entrar a cualquier persona en la casa. Uno tiene que tener cuidado. ¿Quieres una boca llena de algo? A mí siempre me gusta algo a las 11 de la mañana. ¿Miel o leche condensada con pan? Las dos cosas, pero no me molestes sobre el pan, por favor. Esto está muy bueno. Yo ya me debo de ir. Ya he ganado bastante. Está bien. Adiós, si estás seguro que no quieres más de comer. ¿Hay más? No, no hay más comida. Cree que no. Está bien, adiós. Ya tengo que irme. Pooh comenzó a subir por el hoyo. Empujó sus patas de entre y empujó sus patas de atrás. En un momento su nariz estaba afuera, y luego sus orejas, y después... ¡Ay! ¡Ayúdame! Necesito regresar hacia atrás. ¡Ay caramba! ¡Qué molestia! Debo desecrir, pero no puedo ir hacia atrás o hacia adelante. ¡Ay! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! Conejo camina por la puerta de atrás, hacia la puerta de adelante. ¡Hola! ¿Estás atorado? No, solo estoy descansando y pensando y zumbando a mí mismo. ¡Ven, dame un pata! ¡Ay! ¡Me estás lastimando! Pues esto sucede por no tener puertas delanteras suficientemente grandes. Eso sucede por comer mucho, yo pensé en ese momento. Pero no quiere decir nada que uno de nosotros estaba comiendo mucho. Y yo sabía que no era yo. Bueno, tendré que ir a llamar a Christopher Robin. El conejo sale brincado a la casa de Christopher Robin y pierde la ayuda. ¿Qué oso tan tonto? Yo comenzaba a pensar que el conejo nunca podrá volver a usar su puerta delantera. Ya, y a mí no me gustaría eso. Y a mí tampoco. Entonces, hace un curso por hacer. ¿Tendremos que esperar que te agregases otra vez?
¿Cuánto tiempo toma en adelgarse? Como una semana, pienso yo. Pero no me puedo quedar aquí por una semana. Si te puedes quedar aquí, otras pronto. Es tarde de sacar de cuello lo que será difícil. Te leeremos y espero que no nieve. Y odiera viejo amigo que estás ocupando mucho espacio en mi casa. Del importante es si yo estar a tus patas para colgar mis toallas. Porque digo yo, ahí están sin hacer nada, yo ser muy conveniente colgar mis toallas en ellas. Una semana, ¿qué pasará con mis comidas? Lo siento mucho, pero no podrás comer, porque debes de agarrar rápido. Pero vamos a leerte un libro. Entonces podría leer un libro de sustento, como un libro que ayude y consuele a un oso atrapado en una situación absurda. Entonces, por una semana, Christopher Robin leía esa clase de libro al lado norte de Pooh, y Conejo colgó su ropa para sacar el lado sur de Pooh. Y en medio de todo esto, el oso se sintió hacerse delgado y más delgado. Christopher Robin agarró las patas de adelante y Conejo se agarró de Christopher Robin y tirando. ¡Ay, caramba! De repente, Pooh hizo poop como si un corrocho hubiera salido de una botella y Christopher Robin y Conejo caerían hacia atrás en encima de ellos cayó Winnie the Pooh. ¡Libre! Muchas gracias por librarme del hoyo. Ahora tengo que irme. ¡Qué oso más tonto! Thank you.